Hola, hola chicas, bienvenidas a Scrapadictas Canal. ¿Se acuerdan que les dije que estuvieran al pendiente porque iba a llegar mi carrito scrapero? Pues ¿qué creen? Ya llegó, ya está aquí. ¿Y qué creen? Mi compañera de intercambio, Patty, de Chihuahua, nosotros somos de Chihuahua, vino y me lo trajo hasta mi casa, pero Patty, no crean ustedes que es mi vecina, ni mucho menos, vive a 100 kilómetros de distancia y ella tuvo el bonito detalle de venir hasta mi casa, entregármelo en persona. No, hombre, fue súper bonito. Muchas gracias, amiguita Pasit, por ese bonito detalle que tuviste de venir hasta acá. Platicamos un ratito, nos vimos porque hacía mucho que no nos veíamos. Y bueno, nos entregamos nuestros intercambios. ¿Y qué les digo? El mío está aquí y es una cosa bonita, bonita, bonita. Voy a ver si lo puedo ladear un poquito. Ya ven que está medio difícil enseñárselos, pero ya lo vieron en las fotos cómo se ve de hermoso, paradito y cargadito de regalitos súper bonitos. Lo que yo voy a hacer ahora es mostrárselos todos, 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 pero van a tener que irse por unas palomitas y un refresquito porque esto va a ser largo. Son un montón de cositas hermosas y pequeñitas que yo quiero mostrárselas toditas, toditas, sin excepción. Así es que vamos a empezar con el primer nivel. Bueno, en el primer nivel vienen un albumcito, dos y tres. Vean qué hermosos. Aparte viene esta bolsita, sobrecito, y viene esta cosita súper bonita que es para poner alguna fotografía o algún recadito, ¿sí? Ahí les voy a mostrar bien bien todo. Voy a mover este a un ladito. Ahí está. Y bueno, mi amiguita Pasit me hizo estos dos bonitos albumcitos. Vean qué padre. Ella tiene un estilo súper floral. Le encanta lo vintage. Y creo que se puede ver. Vean qué bonitos están. Súper bonitos están. Y este es un sobrecito que ahorita lo abrimos a ver qué tiene. Y este es otro como mini librito con encuadernación japonesa. Y ella le puso así un montón de etiquetas. Vean qué padre. Se me figura algo así como un junk journal. Algo así se me figura. Ven. Tiene algunos stickers por ahí acomodaditos. Súper bonito. Había uno que se me hizo muy bonito. Este, miren qué bonito. Así es que bueno, ella me puso este como mini junk journal con la encuadernación esta japonesa. Y luego viene los dos albumcitos. No sé cuál sea de embellecedores y no sé cuál sea de fotos porque yo los veo súper llenos los dos. Súper llenos de cositas. Yo creo que sacándole todo sirven de álbumes de fotografías, obviamente. Así es que les voy a enseñar primero este que está así acostadito. Ya vieron esta belleza, está súper bonita. Tiene bolsillos, tiene tags, tiene un montón de clips decorativos. Vean, este material está súper padre. Bueno, hermoso y un montón de clipsitos. Dame este con las flores, me encantan todos, todos, todos. Y ya vieron, la bolsita de cositas bellas. Ahora vamos a ver este, creo que este sí es el de embellecedores. Bueno, los dos están llenos, les digo, pero va a ser este el que va a ser el de envío.
ya vieron cuánta cosa bonita puso mi amiguita Pasit. Me encantó, la verdad. Está súper hermoso y bien floral. Me encantan las flores. Y ella puso un montón de tarjetitas de Pretty Life a manera de hojitas, así como yo les había comentado. Y le quedó hermoso. Miren qué belleza. Está súper lindo, amiguita. Mil gracias. Todos los detallitos, nombre, me fascinan. Los amo totalmente. Aquí los voy a poner en un ladito. Todo esto. Y me faltaba ver este sobrecito. Vamos a ver qué tiene. Las hermosuras del primer nivel, no me digan que no están súper bonitas. Vamos ahora a ver, chicas, las del segundo nivel, ¿ok? Voy a sacarlas. Vean, todo esto venía en el segundo nivel. Estos niños venían pegados, como ustedes ya vieron en las fotos del inicio del video, con imancitos. Vean qué padrísima idea de mi amiga, pero esta cosa es una maravilla. Vean, me encanta. Son hilitos o listoncitos, tiene tijeritas y un pedazo de encaje. Bueno, esta cosa es hermosa, me encanta. Me encanta, me encanta. Y les voy a enseñar todas estas cosas bellas. Bueno, chicas, pero esto no termina porque el carrito tiene 3 niveles y ahora les voy a enseñar todo lo del tercer nivel. ¿Ya vieron cuánta cosa bonita? Miren nada más todo esto. Este organizador, bueno, es lo máximo, la cosa más bella que yo he visto. O sea, fíjense que este intercambio se me hace súper lindo porque he visto tantos proyectos y en cada proyecto he visto la imaginación de las chicas divirtiéndose porque a cada una se le ocurre diferentes cosas. O sea, esto es súper divertidísimo. Vean, este mini organizador a mí ni por la mente me pasó. Es una maravilla, me encanta, amiga Pasit, mil gracias. Aquí viene uno de estos separadorcitos
para cuando lees, son, es imantado. Pero quiero enseñarles algo que viene aquí. Vean estos como plastiquitos. Son como, me imagino yo, como acrílicos para los sellos estos de, pues sí, los sellos acrílicos. Los vi y dije, o sea, wow, qué genial. La verdad no sé qué sean, no sé si en realidad si sean acrílicos o no, pero la idea, o sea, está súper, me encantó, me súper, súper encantó. Los post-its de colores, las mini tijeritas y un sacapuntas. Vean qué padre. Y bueno, les voy a seguir enseñando lo demás. Y bueno, chicas, después del microinfarto de ver tanto botón hermoso, voy a acomodarlos donde estaban. Hombre, estoy súper contenta. Muchas cosas bien lindas. Muchas gracias, amiguita Pasit. Muchas, muchas, muchas gracias. Los voy a acomodar donde venían. Lo bueno es que ya le tomé fotos porque si no, imagínense. Pero bueno, ese es el carrito. Les voy a enseñar el charm que me falta, que también era un requisito. Vean qué bonito. Super padre, con un charm, ¿cómo se llama? Tazol, una bolita, pompón, mariposa, moñito, flor y luego todavía el clipcito hermoso. Mil, mil gracias, amiga, está súper bonito. Pero este carrito, chicas, tiene sorpresas integradas. Miren, aquí en un lado tiene esta argollita con mini cintitas. Me encanta, me encantó esta idea. O sea, esta idea está súper genial. Y luego, de este otro lado, tiene este como ganchito. Y en el ganchito vienen dos bolsitas con su back topper súper hermoso. Y trae maderitas. Miren qué hermoso. Me encantó esta idea también. Y esto a mí, por supuesto que no se me ocurrió. Jamás. Si no, lo pongo en mi carrito. Y vean otra argollita con una como libretita para notitas. Vean, está genial. Y por la parte detrás todavía tiene más cosas, chicas. Miren, lo voy a poner así poquito de lado y se las voy a enseñar. Viene esta cosita que también viene con imanes. Y luego viene la bolsita. O esta cosita para poner cositas en un lado. Pero, o sea, yo les tengo que hablar de esto porque fue una genial idea. Son como los botecitos estos imantados que pegamos en los carritos, así como estos. No, hombre, esta idea estuvo genial, amiga. De pelo. Y bueno, chicas, todo eso son las maravillosas cosas que venían en el carrito. Yo estoy aquí realmente medio infartada. Y no estoy 100% infartada porque todavía no les muestro los extras, niñas. Agárrense porque ahí les voy.
Así es que, niñas, ya vieron ustedes cuánta cosa bonita recibí de parte de mi amiga Pasi. Muchísimas gracias, amiga. Esta bolsita, vean, es una cosa hermosa con los gatos. Estoy súper contenta con tanta cosa bonita. De verdad, ya quiero limpiar esta mesa y ponerme a jugar porque no puedo con tanta cosa bonita. Y así como que guardarla, no. Lo que yo necesito es ponerme a jugar y a scrapear y hacer cosas bonitas con todos los regalitos que mi amiga Pasit hizo para mí. Estoy muy, muy contenta. Muchísimas gracias, amiga. Este intercambio, la verdad, fue muy bonito, muy bonito. Porque ya les comenté antes, pudimos ver el ingenio de las chicas y, como les dije, su imaginación divirtiéndose. Es súper bonito como cada quien le pone su toque y sus detalles bonitos a las cosas y quedan estas maravillas, chicas. Se nota el cariño y se nota el amor. Así es que nada, chicas, mil, mil gracias por haberme acompañado a abrir este bonito intercambio. Yo estoy súper contenta, de verdad. Y les digo, yo ya me voy a poner a jugar, así es que me despido de ustedes y nos vemos en otro video. Chao.